¿Por qué soy escultor? La verdad es que no te sabría decir justamente con exactitud por qué soy escultor. Pero la satisfacción que se siente sacar de una masa sólida una pieza es asombrosa. O sea, te sale, te nace. ¿Sí? Y como te digo, esa satisfacción de retirar lo que está de extra y que salga justamente la pieza que vos querés, que está oculta dentro de esa enorme masa, es asombroso, ¿verdad? Yo no podría preguntarte el por qué te gusta la fotografía. Es muy difícil preguntarte que me digas con exactitud por qué. Fíjate que, por ejemplo, ustedes están en este momento alargándome la vida, ¿verdad? Porque la gente que no me conoce me va a conocer a través de una pantalla o a través de un televisor, en fin. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que yo estoy tratando de llevar esa vida de esta gente que fueron magníficos escultores, magníficos artistas, les estoy prolongando la vida. Una de las cosas hermosas que tiene el arte es que lo puedes compartir, por supuesto, ¿sí? Y sobre todo cuando hay personas que son sensibles, pues, ¿verdad? Aunque no sean artistas, pero sí son sensibles a percibir lo que, el mensaje que uno quiere hacer. Pero sí, lo hermoso del arte es que prácticamente es un mensaje, digamos, silencioso. Un mensaje permanente, pero silencioso. O sea, que podemos estar frente a él y podemos experimentar muchísimas cosas. Yo me encuentro con que, por ejemplo, podrían ver esta silueta de aquí. Ustedes pueden ver exactamente el movimiento que tiene la roca. La roca tenía ese movimiento, entonces ellos ahí metieron la figura. Entonces para eso se necesita no solamente de conocimientos escultóricos, sino que se necesita tener mucho conocimiento de la estética, pues. No es que sea un gran escultor, mucho menos, pero al menos una persona que ha vivido tantos años en el oficio, ¿verdad? Ver a otras personas que hace cientos de años atrás hicieron este tipo de trabajo y estudiarlo. O sea, lo hermoso está en estudiarlo, no verlo. Y la estatuaria precolombina de aquí, del convento, es para estudiarse, no para verse. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que yo estoy tratando de llevar esa vida de esta gente que fueron magníficos escultores, magníficos artistas, les estoy prolongando la vida. Porque aquí en el convento tenemos la pieza original y justamente a su sitio de origen yo voy a llevar la pieza que estamos haciendo copiar. Entonces le están prolongando la vida aquí con las originales y en su sitio de origen con las réplicas.
yo sé que, como les decía hace rato, se acaba el tiempo de mi tiempo, yo sé de que no fue en balde. ¿Me asusta? Pues no, no me asusta porque, por supuesto, quisiera vivir 100 años más. Cuando estoy bromeando, digo, pues si yo voy a vivir 100 años más. Pero la verdad es de que si se acaba el tiempo de mi tiempo, no me asusta, ¿verdad? Lo que me asusta es, digamos, ¿cómo podrá ser? Bueno, ya Darío lo dijo, ¿verdad? No saber a dónde vamos ni de dónde venimos.